Bien, en este tercer videotutorial vamos a ver otro modo de visualización o otra manera de trabajar con el esquema. En el anterior vimos cómo se podía hacer zoom, en este vamos a ver cómo podemos movernos por el esquema. Hay varias formas de hacerlo. La forma más cómoda, como antes dijimos, es utilizando la rueda de ratón, pero en este caso no moviéndola hacia arriba o hacia abajo, sino pulsándola. Si pulsamos, entramos en ese modo. Ya podemos movernos por todo el esquema. En este nivel de zoom no parece muy interesante el poder el utilizar este modo, así que vamos a pinchar con el botón izquierdo y vamos a cambiar a modo normal y vamos a hacer un zoom, que en este caso sí, si hacemos un zoom ya veréis que tiene sentido pinchar sobre la rueda y moverse o desplazarse al lugar que queramos editar. Eso es una manera muy cómoda de hacerlo con el ratón. En el momento que estemos ya en la zona, pinchamos con el botón izquierdo y ya estamos. También podemos cambiar el punto central de visualización. Para eso tenemos varias opciones, pero la más cómoda sería pinchar, como he dicho, con el botón tercero o el intermedio del ratón, o esta barra herramienta que significa centrar. Podemos pinchar aquí y nos centra en el esquema. Si queremos trabajar sobre esta zona, también podemos hacer desplazarnos hacia el borde que queramos subir. Imaginaos que quiero subir en el esquema, pues me coloco con el cursor en esta zona superior y pincho o pulso la tecla F5 y automáticamente el circuito se desplaza hacia arriba. Si quiero desplazarme hacia la derecha, pues pincho, me desplazo con el cursor a esa parte y pincho con el botón de función F5. Si quiero desplazarse más, pues sigo pulsando F5 y me desplazo a la parte derecha total. Pero es un poco más engorroso que el pinchar la rueda. Por ejemplo, si pincho la rueda aquí, pues me muevo con mucha más ligereza y con mucha más flexibilidad que con el sistema que he explicado del teclado. Hay otro tercer método del teclado que es pinchando al botón mayúsculas permanentemente y desplazarse a la parte que queramos, en este caso la parte inferior, o desplazar con ese cursor a la parte derecha o desplazarme con el cursor a la parte izquierda, pero también, como veis, es menos fluido que utilizar el ratón, la rueda del ratón o el botón intermedio. Y con esto acabamos el tercer video tutorial dedicado a la visualización. Bueno, antes de acabar, deciros que se puede combinar tanto el desplazamiento en pan como el zoom. Si pulsamos la rueda del ratón, estamos en modo pan, tenemos la posibilidad de movernos y al mismo tiempo con el ratón hacer zoom. Es decir, que me puedo mover aquí y puedo hacer zoom tanto in como out moviendo la rueda, ¿vale? Y en el momento que tengamos ya la zona con la que queramos editar, simplemente pinchamos con el botón izquierdo y salimos de este modo. Bien, pues nada, hasta el próximo video tutorial.